Fala galera, beleza? Aqui é o Robin Hood. Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a K. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Marilito. E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Épico. E aí meninas e meninas, quem fala com vocês é a Kel. Ei, cuzão André, espero que vocês tenham bastante vindo aqui, Android Faz. E galera, a gente tá aqui pra tá fazendo uma nova série no Minecraft Pocket Edition, que vai ser o Hardcore PE. Basicamente, vamos ter aí 3 vídeos pra tá se equipando, ficando fortão. E no 4 vídeo, a dificuldade vai ser ativada e vai rolar muito PVP. Ó, já vai deixando o seu likezão aí embaixo. Agora cada um vai dar um corte e vai tá fazendo aí a sua sobrevivência, vai se equipar pra ficar forte e a gente ter essa batalha. E bueno, chicos, como acaban de escuchar, pues básicamente vamos a hacer una serie tipo PvP. La verdad es que va a estar bastante genial. Vamos a, se puede decir que vamos a tener un cierto tiempo para poder nosotros equiparnos. Y después de equiparnos vamos a hacer un PvP contra todos estos jugadores. Básicamente son youtubers de Minecraft y lo tendrán sus canales en la descripción por si quieren suscribirse. La verdad es que son bastante buenos. Y bueno, chicos, vamos a lo que voy diciendo, jugar este increíble minijuego. La verdad es que está súper genial. Aquí lo principal, chicos, es de, pues, equiparse. Se puede decir como, es como un tipo UHC, chicos. Es como un tipo UHC en el cual nos vamos a equipar durante un tiempo, y en ese tiempo nosotros vamos a lo que voy diciendo, después ya que se acabe ese tiempo, vamos a lo que voy diciendo, atacar a los demás y vamos a ganar la partida, claro. Pues la verdad es que se agradece bastante, estoy muy hypeado porque quiero ganar, así que pues vamos. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a ver qué nos espera esta travesía, chicos. Vamos a estar aquí quitando un poquito de maderita. Y pues la verdad es que se agradece bastante ahí. Como pueden ver, ya están consiguiendo sus maderitas y todo eso. Aquí lo principal, chicos, sería equiparnos full diamante. Si me quieren dar recomendaciones ahí en el chat, la verdad es que se agradece bastante ahí por los comentarios. Me pueden decir qué les gustaría que hiciéramos. La verdad es que ya tenemos que equiparnos rápido, porque pues realmente tenemos un tiempo muy limitado y pues tenemos que aprovecharlo bastante. Al igual que también, chicos, me comentó Robin Hood, que básicamente es un youtuber de Minecraft Pocket Edition portugués. Me comentó, también creo que habla poquito español también. Y pues él me comentó de que ¿cómo se dice? De que este mapa tiene más recursos. Se puede decir que podemos encontrar más minerales que lo normal, por lo cual tenemos que explotar esos minerales para poder nosotros encontrar todos esos recursos rápidamente. Ahorita mi principal meta es agarrar un poquito de madera, chicos. Vamos a hacernos una crafting. Incluso tenemos que concentrarnos y básicamente perder esa, pues se puede decir que ansia de ganar y todo eso. Así que pues vamos a concentrarnos toda nuestra furia la vamos a dar en el tema del PvP. Así que esperemos ganar, chicos. Así que pues nada, vamos a quitar toda esta maderita. Realmente he dejado muy abandonado últimamente el PvP. Eso tal vez sea malo para mí, porque realmente es algo bueno nosotros estar entrenando PvP constantemente. Y pues como les digo, chicos, la verdad es que se agradece bastante. A ver, vamos a venirnos por acá. Vamos a alejarnos del mapa, chicos. Nosotros lo principal ahorita es alejarnos del mapa para no estar en medio combate, se puede decir, en media arena PvP. Y shiftear básicamente bastante. Y pues como les digo, la verdad, todo esto es amistoso. No vamos a tener envidia ni nada de eso, y después de que matemos a alguien, nada. Sino que es amistoso, es para ver quién es el mejor PvPero aquí de todos. Así que pues nada, chicos, realmente está bastante genial. Vamos a alejarnos, como les digo. Tal vez si se mire un poquito lagueado, chicos, es básicamente porque pues está generando los terrenos y todo eso de este servidor. Y pues como les digo, va a estar épico. Creo que van a ser varios episodios para lo que siendo nosotros podernos equipar y todo eso. Así que yo me voy a ir muy lejos. Tenemos que irnos lejos, chicos. Y después ya que terminemos el episodio, después de que ya nosotros consigamos todos los minerales y todo eso, pues vamos a ir a atacar, ¿ok? Y pues nada, chicos, como puedo ver, aquí está la barrera. Vamos a excavar cerca de la barrera. No sé si la barrera camine, así que yo digo que por aquí es una buena zona para seguir minando. Por aquí no miro tags. Igual, tenemos que shiftear, chicos. Y pues primero lo que vamos a hacer, chicos, es una crafting. Vamos a hacer una crafting. Como les digo, mucha gente me estaba pidiendo este tema de minijuegos y todo eso, y la verdad es que se me hace algo muy importante para mí pues traerles esta serie. Así que pues nada, creo que apoyen este video, chicos. Apóyenlo con todo, con todo. Revienten el botón de like, chicos, para seguir trayendo más esta serie. Y pues nada, vamos a seguir minando, chicos. Realmente ahorita es un poco relax. Vamos a shiftear también, porque no queremos que nos maten. Así que pues nada, chicos, vamos a quitar todo esto. Creo que en los primeros capítulos no va a haber tanto PvP, pero en los próximos ya se supone que debe estar todo mejor. Ok, creo que aquí solamente se puede regenerar con manzanas de oro, lo cual tenemos que conseguir manzanas de oro, debido a que me faltan 3 corazones a la hora de que bajé. Me quité 3 corazones y es un poco de ventaja, pero bueno. Ahorita tenemos que conseguir el oro, chicos. Tenemos que conseguir también antorchas para que ustedes se iluminen y todo eso.
Y pues comida, creo que la comida no se va a bajar, así que pues realmente no nos sirve de nada tener la comida llena porque eso no regenera sino la manzana de oro. Es como un UHC, chicos, pero Minecraft Pocket Edition. La verdad es que está súper genial. Y pues nada, vamos a ir quitando por acá, chicos. Y pues vamos a ver qué se puede encontrar en este UHC épico. Tirando madre. Ah, no podemos. Oh, no podemos. Se puede decir que. Ah, madre mía, Will, no podemos craftear mientras estamos chipteando. Eso está bastante bien porque de repente, pues, si ocupa craftear algo a alguien, vamos a saber dónde está y todo eso. La verdad es que está súper genial. Y pues, como les digo, chicos, vamos a ver qué podemos hacer. Realmente no sé si ellos sean buenos PVPeros, pero pues yo le voy a echar muchas ganas, chicos, y van a ver que no los puede defraudar. Así que, pues nada, vamos a seguir adelante. Realmente yo no soy muy fan y básicamente no soy súper fan así de estar jugando puros UHC en Minecraft Pocket Edition y tal vez sea una de mis cosas mal. Debido a que la hora del PvP, pues sí sé un poquito de PvP, incluso les he traído trucos de PvP, pero realmente, o sea, si no lo practicas, no sirve de nada. Y pues es algo malo, pero bueno, vamos a agarrar, mira, ya estamos haciendo iron. Ahorita vi que alguien tenía ese logro, así que seguramente alguien tenga iron, así que vamos a iluminar para acá, chicos, para que miren más. Y aquí tenemos un montón de iron, así que pues rápidamente nos vamos a hacer la armadura de hierro para poder ir mejor equipados que los demás. Y pues vamos a estar poniendo iluminando porque también eso es algo que debo de checar. Tal vez yo si no estuviera grabando, chicos, no estuviera iluminando tanto. Pero como están aquí ustedes, chicos, y básicamente quiero que tengan un buen video, pues no quiero que sufran con el tema de la iluminación, ¿ok? Vamos a subir acá, agarramos esto y hacemos una espada. Un pico, un pico, un pico. Hacemos un pico y el pico es lo principal ahorita. Ok, perfecto. Tenemos un pico ahí, como pueden ver, ahí están desbloqueando los logros toda la gente. Y eso en sí, pues nos puede dar a saber cuando alguien tiene diamante o algo así, chicos, que encuentre diamante y todo eso nos va a decir. Y pues como les digo, chicos, en este mapa vamos a encontrar más recursos que lo normal, según así me dijo Robin Hood. Y pues vamos a ver, ya saben que pues básicamente yo soy muy malo en tema de minar. Realmente son de las cosas que no me gustan de los UHC, pero bueno, vamos a adaptarnos. Nosotros somos como una fiera, se adapta y elimina. Ok, vamos a seguir adelante, chicos. Hace poquito vi una película y quería aprovechar para decir eso. Vi una película de. Es la vida de un asesino. Es mentira de la. Una historia mentira de. Es una película que vi hace poquito, que acaba de salir en Netflix. Está muy padre, está muy padre. La historia falsa de un asesino. Encontramos una mina, encontramos una mina. Ok, perfecto. Tenemos que bajar con cuidado, chicos. Ya saben que aquí. Ahorita que asegura todos han de estar haciendo shift. Y sí, pues básicamente todos están haciendo shift, no sabemos dónde está y pueden estar aquí cerca. Así que bueno, chicos, este es como un UHC Bad Lion. Va, que echarle muchas ganas, chicos. Como pueden ver ahí, la caída es muy, muy grande. Así que, ahí sí. Ahí vas a cubrir todo, ok. Vamos a entrar por aquí, chicos. Y vamos a estar bajando por acá, por esta zona. Voy a iluminar, chicos. Y pues ahorita mismo traigo muchas cosas en la cabeza. Así que, pues si manqué un poquito al comentar, pues ya saben, chicos, es por eso. Y pues nada, chicos, yo tengo fe. Ustedes digan ahí por los chats, chicos, qué me recomiendan para el próximo PvP y todo eso. La verdad es que es principal para nosotros dar un buen resultado. Estar pensando bien lo que vas a hacer. Y pues nada, chicos, aquí tenemos como una tipo Ravine. Estos mapas son porteados, creo, de Minecraft de PC. Así que, si es una Ravine prometedora, vamos a ver. Creo que no, pero bueno, iluminamos. Ok, aquí hay un poco de iron, eso lo vamos a agarrar para ir haciendo mejor equipación y todo eso. Y pues como les digo, chicos, la verdad es que se agradece bastante. Últimamente han estado apoyando mucho el canal y pues la verdad es que se agradece bastante. Y pues también ahorita les estaba comentando sobre una serie. La serie me gustó mucho, es la historia de un autor de un libro. Él hizo su libro y habló sobre una historia que concordaba con la historia de un criminal. No de un criminal, creo que era un agente del gobierno, así como tipo vengador, tipo de las personas esas, ¿cómo se llama? Es como alguien que hace el bien, pero a la vez está mal con la justicia. Y pues así, o sea, la verdad es que está bastante entretenida. Si tienen la posibilidad de ver la película, mírenla, la verdad es que está súper padre. Y pues vamos a quitar un poquito por acá, chicos, para agarrar el iron. Y vamos a cocinar el iron para ir mejor equipados, ¿ok? Y pues nada, por el momento no he visto oro. Necesitamos rellenar esos corazones. Tal vez eso sea un poco de desventaja a la hora de iniciar aquí a aventurarnos. Pero voy a tratar de no perder nada de estar aquí poniendo esto para poder hacer nuestro iron. Ok, perfecto. Ponemos esto, chicos. Y nos vamos a hacer un peto. Yo digo que lo principal ahorita es un peto. Le metemos ahí un poquito de iron. Y vamos a ir minando por aquí, chicos. Hacemos shift y minamos, ok. Pues como les digo, chicos, vamos a seguir aquí minando. Vamos a tratar de lo que he visto conseguir recursos rápidamente. Y yo digo que va a estar bastante intenso este PvP, vamos a ver qué tal. Y vamos a ver qué tal, logro. Todos han conseguido sus logros ahí. Ahí miro a alguien. Tenemos que alejarnos de aquí, chicos. Tengo que alejarnos de aquí, ahorita no lo miraba. Dejó de hacer shift. Ahí ya desapareció. Tenemos que irnos para allá, chicos, por ahí anda alguien.
Así que mientras él, mientras yo no mire su tag, yo, él tampoco mira el mío, así que vamos a seguir haciendo. Ya me vio. Sí, ya me vio, ok. Ahorita lo principal, chicos, es de. A ver, ¿quién es? No sé quién era, no sé si es Robin o no sé. Pero es un nombre largo. Aquí para que no se mire nuestro vida. Así que pues nada, chicos, vamos a seguir minando acá. Vamos a hacer Street Mining, creo que así se llama. Street Mining, camino de mineo. Y pues nada, chicos, vamos a seguir platicando de cositas del canal. Básicamente ya se viene el servidor del canal, chicos. Ya está muy próximo, realmente. Han salido uno que otro bugs y todas esas cosas. Pero pues se va a solucionar rápido, chicos. Se va a solucionar rápido y ya se viene el servidor de nuestro canal, chicos, para que lo disfruten. He visto mucha gente que está pidiendo diferentes modalidades. Yo les digo desde ahorita. Oh, fuck. Casi quebro acá, what the fuck. Mi teclado ahí, casi le pego al teclado, casi se cae el teclado. Pero bueno, como les digo, pasando de eso, realmente, como les digo, la verdad es que tengo pensado traer muchas cosas nuevas al canal. Según a mí había dicho un amigo que jugaba al Lion que hiciera esto. Esto nos ayuda bastante, que quite la luz que teníamos anteriormente. Pero bueno, ponemos otra antorchita y vamos a seguir adelante, ok. Si agarré, sí. Creí que no había agarrado nuestro horno, pero sí lo agarré. Aquí no hay problema, chicos, tenemos mucha madera, tenemos bastantes recursos, así que por el momento no hay prisa, chicos, vamos a estar consiguiendo minerales por acá. Y yo digo que aquí lo principal es, ahorita vamos a poner tierra aquí para que la gente diga, what the fuck, vamos a poner la tierra ahí. Tierra, y vamos a poner aquí. Ahí está, ok, perfecto, se puede decir que ahí estamos un poquito protegidos porque realmente van a decir, what the fuck, hay un montón de tierra. Y no da indicios de que hayamos agarrado por ahí. Ok, perfecto. Vamos a seguir poniendo por acá, chicos. Vamos a seguir minando. Y pues, como les digo, aquí la suerte es vital. Así que no sé qué capa en sí se pueda generar los diamantes. Aquí tenemos iron. Agarramos todo el iron y vamos a craftear, chicos. Pero ahorita mi principal meta es alejarme un poquito de la zona. Aquí tenemos bastante iron, chicos. Yo digo que vamos a alcanzar a hacernos toda la armadura full HD. Ok, vamos a agarrarnos todo esto. Y agarramos esto, perfecto, ok, agarramos todo el iron, ponemos aquí nuestra... Pues nada, chicos, aquí vamos a dejar el primer episodio, espero que les haya gustado, la verdad es que va a estar súper épico para los próximos. Realmente, o sea, va a estar súper loco y pues nada, chicos, vamos a seguir minando por aquí. En el siguiente episodio vamos a ver qué nos espera esta serie, la verdad es que está súper genial, chicos. Va a haber diferentes historias que contar de esto, así que para chicos, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like para seguir con esta serie, chicos, de este increíble UHC. Así que para nada, chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.